Más Deportes, con Julio García. Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí los del deporte para contarles un día más todo lo que sucede en la provincia de Ciudad Real. Como siempre, tenemos que comenzar con los siguientes titulares. Benjamín Hernández nos hace disfrutar una semana más con La Otra Crónica, haciendo un repaso del fin de semana deportivo y también cultural en la provincia de Ciudad Real. Continuamos repasando la jornada liguera en tercera división con la victoria del Ciudad Real 2-1 ante el Almagro y el empate a 1 entre Manzanares y La Gineta. Además, veremos a Tomás Roncero en su pueblo, Villarrubia. Y en el mundo del fútbol sala, decir que el Manzanares volvió a la senda del triunfo, empató el Puertollano a 3 con Mengíbar y cayeron las chicas del Salesianos 3-0 ante las líderes UCAM Murcia. Ya lo han visto en titulares, tenemos que comenzar con la otra crónica de nuestro compañero Benjamín Hernández, hoy bajo el título Plenilunio y Pasión. Un año más, y me lleva pasando varias décadas, me han vuelto a preguntar cómo se sabe cuándo es la Semana Santa. Como no te lo pongan en rojo, en un almanaque te parece imposible determinarlo. Sin embargo, esto es fácilmente calculable. Basta saber el día de la primera luna llena después del 21 de marzo. Este año la luna llena es el Sábado Santo. Entonces, el día 4, el domingo anterior, fue el de Ramos. Y ya es fácil poner cada día santo en su lugar. Esto quiere decir que la diosa Selene sigue muy presente entre nosotros. Se ha sincretizado un mito pagano con una religión monoteísta, con matices, como es el cristianismo. Es la fiesta más fácil de sincretizar, la Pascua. En todo el Mediterráneo, donde la primavera llega prácticamente al unísono, la luna tenía que seguir marcando la siembra. La diosa Selene vuelve a ser fértil. Tras la muerte invernal llega el momento de la resurrección. Los olivos tienen que ser podados y con sus ramas se harán hogueras y adornos para recibir a los grandes sacerdotes, montados en bestias de labor con las que bendecirán la tierra. La luna tiene un hijo solar que es sacrificado para que su sangre riegue los campos, pero su fertilidad hace que resucite un nuevo rey. La simiente baja a los infiernos, al Hades, donde recibe el calor del fuego interior de la madre tierra, el agua, sangre del cielo, la fecunda y renace un año más para garantizar la vida y el sustento. En los países más norteños, donde se retrasa la primavera, son las hojas de los robles las que marcan que Brigitte, Veregunda, Valburga o Valpurgis llegue el 1 de mayo. Aquí Santa Brígida, en Almodóvar, lo saben muy bien, para realizar los mismos ritos. Pero este comentario tiene que hablar de deportes, porque el fin de semana no ha sido malo del todo. Me sabe mal por el Atlético Puertollano, que perdió 2-1 en un campo de tierra, el de Valenzuela de Calatrava, que se convierte a menudo en fortín. Pero el Betis ganó en Huelva y el Fútbol Sala Deportivo Puertollano empató contra el segundo en Jaén. Un puntito que sabe a gloria, sobre todo por las bajas. Sus homólogas femeninas del Club Deportivo San Juan Bosco perdieron jugando muy bien contra el líder, UCAM Murcia, que es el coco, con diferencia de la categoría que las chicas de Óscar Díaz quieren mantener a toda costa. Por supuesto, en el baloncesto nos encontramos con una nueva exhibición del básquet puertollano, que en su pista del Luis Casimiro batía con un contundente marcador de 94-30 al Olympic Basket de Madrigueras, que más bien fue Sub-Olympic. Y también tenemos que felicitar a los 10 atletas del Club Deportivo Pozo Norte que subieron al podio de la Legua Urbana de Puertollano. La carrera se ha convertido en una fiesta del atletismo popular. Gana enteros año tras año. Y el pasado sábado se celebraba la cuarta edición con unos 240 inscritos a la prueba atlética. 5,5 kilómetros de distancia por las calles más céntricas de la ciudad minera e industrial, de la ciudad de la energía. Esperemos que al menos por algún tiempo más. En la que el Club Deportivo Pozo Norte aportaba 55 atletas a la competición, una gran cantidad de colaboradores que contribuyeron a que la prueba se desarrollara con normalidad y brillantez. Y no hablemos del puerto. Se fue a Albacete y ganó 1-2 frente al filial del equipo de Iniesta. Lo que yo dije, vuelve el calor y los del Viñas
Los de Andrés Viñas recuperan el sabor de la victoria. Como todos recordarán, fue un inicio en el que, como dice el tribunero Diego Rodríguez, el Club Deportivo Puerto Llano era el que más pólvora tenía arriba. Sorprendente y deslumbrante. Y llegó el frío y a freír espárragos. Ahora, sin presión alguna, lo que deben hacer es divertirse, exhibirse. Es el mejor escaparate y hacer que disfrutemos los aficionados. Porque el futuro es muy oscuro trabajando en el carbón, ya lo saben ustedes. Fíjense cómo está el sector minero eléctrico. Y ahora se habla de reunificación. Algo que personalmente me gustaría porque me partió el corazón aquel desdoblamiento que ha seguido fomentándose por algunas bocazas. Por eso entiendo a quienes esperan renacer conjuntamente después de un cisma que no hizo ningún bien. Pero también comprendo a los socios y peñistas de Puerto Llano que no quieren ni pensarlo, y menos con otro nombre. En fin, la primera luna llena de la estación florida sigue marcando la fiesta en la que se vence a la muerte. Hay que firmar la paz para que los hombres no se maten y puedan cultivar el alimento, y se hacen platos especiales para que con el despilfarro se atraiga a la abundancia. Ya saben ustedes lo que decía mi abuela. A ningún despilfarrador le falta en qué desperrochar, ni a ningún ruin le falta en qué ruinar. Lo necesitamos también para el deporte. Por eso, en la fiesta de la primavera, es fácil para cristianos y paganos, del puerto y del Atlético, creyentes y agnósticos, separatistas y reunificadores, desear lo mismo. Paz y bien, amigos, hermanos, camaradas. Excelente, como siempre, Benjamín Hernández. Nos vamos a la tercera división castellano-manchega y al derbi provincial del pasado fin de semana, la victoria de Club Deportivo Ciudad Real 2-1 contra el Almagro. Victoria balsámica para el Club Deportivo Ciudad Real, que consigue los 3 puntos por 2-1 al vencer al Almagro en la matinal de este domingo en el Estadio Ciudad Sur. Decir que se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente aéreo, como sucedería en todos los campos castellano-manchegos. Como decimos, 3 puntos muy importantes para el Ciudad Real y derrota del Almagro, que les hace seguir sufriendo para intentar conseguir la permanencia en tercera división esta temporada. Comenzaba el partido en el Ciudad Sur y las primeras ocasiones las iba a tener el conjunto local. En el minuto 6, ese centro de Jesute al primer palo que remataba forzado Juanfri, pero despejaba bien la defensa del conjunto visitante a córner. En el minuto 9, disparo de Christopher desde fuera del área a las manos del guardameta del Almagro, Alberto. La primera ocasión que iba a tener el conjunto visitante iba a ser en el minuto 12 de la primera parte, con un disparo demasiado cruzado de David Narváez, el delantero centro del Almagro. Un minuto después, centro al segundo palo de Jesús, que remataba Tomás al lateral de la red, defendida por el canterano Belmonte. Minutos después, en el 17, centro chut de Miguel Ángel Ureña, que despejaba a córner el guardameta del Club Deportivo Ciudad Real. En el minuto 27 de la primera parte iba a ver su primera cartulina amarilla Juanma, el central almagreño, por derribar a Jesute cuando este ya se marchaba solo ante el portero. La falta escorada en el lateral la lanzaba Carlos Ramos por encima de la portería defendida por Alberto. Y en el minuto 39 de la primera parte llegaba una de las jugadas polémicas del partido, bien la presión de Juanfri sobre Gascón, que cedía sobre Jesute, intentaba marcharse del central del Almagro, pero le derribaba dentro del área. El árbitro del partido, el señor Gil Racionero, de la delegación de Ciudad Real, no se lo pensaba y pitaba la pena máxima y segunda cartulina amarilla para el central del Almagro, que se marcharía a túnel de vestuarios antes de tiempo. Vean de nuevo la repetición, juzguen ustedes si es penalti, si no lo es. Lo cierto es que Gil Racionero pitaba la pena máxima y le mostraba la segunda cartulina amarilla a Juanma. El Almagro, que
que se iba a quedar con un jugador menos en el minuto 40 de partido. El encargado de transformar la pena máxima iba a ser el pichichi del Deportivo Ciudad Real, Jesute, con un disparo inapelable. Abría el marcador para hacer el 1-0 para el conjunto local, como ven, en el minuto 41 de partido. Lo dedicaba el bueno de Jesute después de transformar esa pena máxima. El capitán del Deportivo Ciudad Real no perdonaba para poner a su conjunto por encima en el marcador después de ese penalti que era cometido sobre el propio Jesute, después también de la buena presión de Juanfri sobre el medio centro del Almagro Gascón. Con este resultado iba a finalizar los primeros 45 minutos de partido con victoria momentánea para el conjunto local. En la segunda parte el Almagro se la tendría que jugar con un hombre menos, pero tendría que darlo todo para intentar conseguir al menos puntuar, porque ninguno de los dos conjuntos en principio querían puntuar. Iban los dos a por la victoria, pero visto lo visto, el Almagro se podría conformar con el empate. En el minuto 51, ocasión muy importante que iba a tener Jesute después de ese buen centro de Christopher. Y en el minuto 52 llegaba el empate, el gol de Ureña. Albertillo se quedaba solo ante el guardameta del Ciudad Real, Belmonte, que despejaba, pero el rechace le llegaba al delantero centro del Almagro, que batía por bajo al guardameta del Ciudad Real. A punto estaba también la defensa del Deportivo Ciudad Real de despejar el esférico, pero finalmente el balón se marcharía al fondo de la red para poner las tablas en el marcador. Nada podía hacer Noel y Ureña. El pichichi del Almagro Club de Fútbol pondría el 1-1 en el minuto 52 de partido. Vean, muy bueno el trabajo de Albertillo durante todo el partido una vez más. También el trabajo de David Narváez. Iba a ser Miguel Ángel Ureña quien pusiera el 1-1, como decimos, en el minuto 52 de partido. En el 57, buena triangulación del Deportivo Ciudad Real. Definía mal Juanfri. Primer cambio, se retiraba Luis Campos y entraba Miguel. En el minuto 58, otra ocasión muy importante para el Deportivo Ciudad Real. Ese remate de Flecky, del lateral deportivista. Intentaba despejar el guardameta del Almagro. Finalmente, bajo palos, la defensa del Almagro desbarataba esa clara ocasión para el Deportivo Ciudad Real. Gil Racionero expulsaba también al aficio del conjunto local. En el minuto 63, centro raso de Ángel, al que no llegaba Jesute por muy poco. Se iba a retirar también Carlos Ramos y entraba Sevilla. En el minuto 65, disparo de Ureña, del delantero del Almagro, desde fuera del área, que se marchaba rozando la cruceta de Belmonte, el guardameta local. En el minuto 69, Rafi se iba a quedar solo ante el portero del Almagro, pero muy bien la defensa del Almagro despejando a córner. Y en ese córner iba a llegar el tanto de la victoria para el Deportivo Ciudad Real. Sacaba de esquina Christopher y el remate de Rafi, bombeado al segundo palo, no podía llegar a Alberto para hacer el 2-1. El jugador más bajito del Deportivo Ciudad Real iba a ser quien hiciera el 2-1 de cabeza. Vean de nuevo la repetición, ese saque de córner de Christopher al segundo palo, remate de cabeza de Rafi, bombeado sin que nada pudiera hacer el guardameta visitante, poniendo así el 2-1 en el minuto 70 de partido. Recordamos que el Almagro desde el minuto 40 de partido estaba jugando con un hombre menos, algo que tampoco se notaría en demasía. Eso sí, el Ciudad Real, a falta de 20 minutos para la conclusión del encuentro, ponía el 2-1 por mediación del jugador que se marchaba minutos después en deprimento de Roma, por mediación de Rafi. Lo iba a intentar el Almagro y sus ocasiones tendría. En el minuto 74, el centro de Albertillo al segundo palo, que remataba Tomás al lateral de la red. Se marchaba el propio Tomás, iba a entrar Salva en el minuto 81. En el minuto 83, falta de Christopher a las manos de Alberto. Y atención, otra de las jugadas polémicas del partido, minuto 87, gol anulado al Almagro, el gol anulado a David Narváez por presunto fuera de juego. Después de ese buen centro al segundo palo, se la comía Belmonte y al segundo palo David Narváez de cabeza iba a poner las tablas, pero lo anulaba el asistente de Gil Racinero. Vean como en principio parece
parece que no hay fuera de juego porque hay un jugador tendido sobre el terreno de juego al borde del área chica del área deportivista y David Narváez iba a rematar al segundo palo, pero como ven se anulaba ese presunto tanto del Almagro Club de Fútbol, que iba a tener una nueva ocasión en el tiempo de descuento, ese disparo de Albertillo que se marchaba por encima de la portería defendida por Belmonte. Final del partido: Deportivo Ciudad Real 2, Almagro Club de Fútbol 1. Con este resultado, el conjunto local de Alberto Parra se sitúa en la 16ª posición con 33 puntos, mientras que el Almagro es 15º con 34. Vencía el Deportivo Ciudad Real 2-1 al Almagro, mientras el Manzanares empataba 1 contra la Gineta en el José Camacho, en una de las sorpresas de la jornada. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Díaz Benito. Este domingo llegaba al José Camacho quizá el resultado que nadie se esperaba, que fue ese empate entre el Manzanares y la Gineta. Es evidente que en fútbol puede ocurrir cualquier cosa, y más aún cuando ocurren condicionantes pues que probablemente marcaron el desarrollo del partido. El Manzanares y la Gineta empataban un gol y los condicionantes giraron alrededor de ese gol del empate de la Gineta, donde el mal estado del José Camacho, del sexto del José Camacho, le hizo resbalar a un defensor manzanareño y Agus, el jugador de la Gineta, se quedó solo y batió a Rodri. Antes había marcado Juanma en un rechace del portero Juanma, a su vez de la Gineta. El partido, podemos decir que tuvo muchas alternativas. La Gineta demostró a los Manzanares ser un equipo que no va a tener problemas para mantener la categoría. Jugó bien al fútbol, bien armado de medio campo hacia atrás. En ningún momento perdió la compostura e incluso se permitió, aunque en muy contadas ocasiones, buscar la portería de Rodri. En el segundo tiempo, con el resultado empate a uno, antes de terminar la primera mitad, queremos decir, Raúl Castillo veía el camino de los vestuarios, una entrada sobre un defensor de la Gineta, una entrada que era meritoria de tarjeta amarilla. Después el jugador estaba quizás algo encendido, debió de decir algo al colegiado, le enseñó la roja y lo mandó camino de los vestuarios. Y nada más comenzar la segunda mitad también, Roberto Santana, con una contractura, tenía que dejar el campo y evidentemente ya el partido de la segunda mitad fue un querer y no poder por parte del equipo de Guillermo Alcázar. Quisieron buscar la portería, quizá no con el acierto que en ellos es normal. Hubo ocasiones como un cabezazo de José Carlos, un disparo de Chule a última hora, balones desde el borde del área que entraba, que giraban alrededor de o a un lado de la portería de Juanma o por encima de la portería de Juanma, y al final de los 90 minutos el conjunto de Lien se llevaba un punto de José Camacho y dejaba tocado moralmente, entre comillas, al equipo de Guillermo Alcázar. Y digo moralmente, entre comillas, porque el Manzanares volvió a dar la cara. El grado de compromiso de los jugadores para mí fue importante, pero en fútbol unas veces se gana, otras se pierde y a veces algunas se empata, y es lo que le tocó al conjunto del Manzanares el pasado domingo, y evidentemente fue dar un paso atrás en esas aspiraciones que todavía siguen vivas, porque todavía hay margen para seguir peleando por los playoffs de ascenso a Segunda División B. Está claro que este jueves hay descanso. El Manzanares ya jugó su partido frente al Almansa, donde perdió por un tanto 0, y ya pues pasará un tiempo para volver a la competición, que será el próximo 11 de abril, si la memoria no me es demasiado infiel, y todos esperamos y deseamos que ese día 11 de abril el Manzanares cambie la dinámica de acierto, y evidentemente va a contar con dos ausencias importantes como la de Raúl Castillo, Roberto Santana y Pirri, que descansará por acumulación de amonestaciones. Tres hombres importantes que no estaban con el equipo de Guillermo Alcázar, pero está claro que los que salgan van a salir a darlo todo, y también en honor de la verdad hay que decir que la afición acudió en un número importante dentro de lo que se puede pedir con una ciudad pequeña como Manzanares, y la afición al final, a pesar del resultado, despidió a los suyos entre aplausos. Este es un pequeño resumen de lo que acontecía en el José Camacho el pasado fin de semana.
Esto en cuanto a la tercera división castellano-manchega, pero tenemos que seguir hablando de fútbol, puesto que el pasado fin de semana en Villarrubia se produjo el segundo encuentro de villarrubieros ausentes, donde estuvo presente el periodista deportivo Tomás Roncero. Estamos con Tomás Roncero, bienvenido Tomás. Y bueno, pues uno de los villarrubieros ausentes también de este segundo encuentro. ¿Qué supone esto para ti, Tomás? Por la verdad que mucho orgullo, no por recurrir al tópico, pero la verdad. Uno nació aquí hace ya casi 50 años, ya da cosa solo decirlo. Pero aunque yo tenía un anito de vida cuando mis padres se fueron a vivir a Madrid, y digamos que me crié en Madrid siempre, pero para mí es un orgullo estar aquí con los paisanos, con los buenos amigos que hay aquí, el cariño que me han dado siempre que vengo, y la verdad que encantado. Esto es una cosa más muy bonita, me parece una idea muy original. Está como lo de ciudadanos españoles por el mundo, pues esto es villarrubieros por el mundo. Y bueno, estamos todos aquí y la verdad que es una gozada. Imagino que también tiene que ser, muy bueno, ¿no? Encontrarte aquí con gente que hace mucho tiempo que no ves, ¿no? Naturalmente. Evidentemente, yo creo que es una cosa bonita porque tienes la oportunidad de ver a familiares, recuerdas a esta gente con la que te has criado de pequeño, y dices, mira, soy la tía Lola, no te acuerdas, anda, es verdad, y tal, no sé qué. Y la verdad es que es muy agradable ver a gente con la que has estado chiquitín, y no, muy bien. Y bueno, aparte también mis padres, que han venido también, porque mi padre es de Villarrubia, él también está entre los premiados. Claro, es un orgullo ver a mis padres aquí, está bien, la verdad es que es una cosa bonita. Gracias, Tomás. A vosotros, pasadlo bien, ¿eh? ¿Darte algún titular actualidad del Madrid? Sí, lo puedo decir. Que el Marino ha dicho su última palabra y que, como buenos manchegos y discípulos de Don Quijote, a ver cómo acaba esto. Que no hemos dicho la última palabra. Muy bien, Tomás, muchísimas gracias. A vosotros, venga. Un crack, el bueno de Tomás Roncero. Dejamos el fútbol, nos vamos al fútbol sala. El puertollano empataba 3 en una de las canchas más complicadas de la categoría contra Mengíbar. No había puntuado todavía ningún conjunto en tierras andaluzas. Sí lo hizo el equipo de Joaquín Castedo. Con él hablábamos esta misma semana en Onda Cero Puertollano. Sí, muy buen resultado porque ya te digo que es un rival muy complicado. Mengíbar, segundo en la tabla y una cancha en donde nadie había conseguido sacar ningún punto y por lo tanto el 3-3, que incluso pudo ser algo más positivo para nosotros, pues es un gran resultado. ¿Cómo fue el partido, Joaquín? Bueno, fue un partido más o menos como esperábamos. Mengíbar es un rival que le gusta tener mucho la posesión de balón, tiene jugadores de mucha calidad y en los unos contra unos, pues la verdad es que no nos hacía bastante peligro. Nosotros intentamos estar metidos en todo momento en el partido y bueno, pues nos vimos obligados a sacar portero jugador en la primera parte y también en la segunda y bueno, yo creo que la plantilla estuvo muy concentrada y al final tuvimos opciones hasta el final y bueno, al final sacamos un 3-3 que para nosotros era prácticamente como una victoria. Sí, porque sobre todo porque el conjunto local estuvo por delante en el marcador prácticamente todo el partido, ¿no? Sí, nosotros empezamos muy bien, pero su portero nos sacó dos o tres ocasiones que nos podían haber puesto por delante y cuando pasaron los primeros 10 minutos de partido ellos ya cogieron la batuta y bueno, ya fue mucho más complicado, se pusieron 2-0 y nos fuimos al descanso con 2-1. Y luego en la segunda parte más o menos fue muy calcado a la primera. Empezamos muy bien y en una contra ellos se pusieron 3-1 y quedaban 10 minutos. Entonces, bueno, volvimos a sacar portero jugador, nos salió bien y al final ya te digo que incluso tuvimos una ocasión al final, un larguero quedando 15 segundos que nos hubiera dado la victoria. Empate del puertollano, volvía a la senda del triunfo el Manzanares Fútbol Sala al conseguir la victoria 3-4 contra Orihuela. Cambió la dinámica del Manzanares Fútbol Sala el pasado fin de semana, desplazamiento a tierras alicantinas a jugar con el Orihuela, un conjunto, el de Orihuela, que venía con una buena racha de resultados y que el pasado fin de semana perdían su feudo ante el conjunto manzanareño. Hay que decir que apareció Pichón, ese jugador que llegó procedente de Zamora, un hombre con una calidad más que contrastada, hizo goles y los manzanareños supieron aguantar y mantenerse con esa mínima ventaja en el marcador y sumar 3 puntos que son importantes. ¿Por qué son importantes los puntos? Porque está claro que el equipo estaba triste, está claro que el equipo venía atravesando una dinámica de malos resultados y está claro que la gente necesitaba cambiar un poco el chip mental para afrontar lo que queda de competición pues con la máxima moral posible dentro de lo que cabe. La temporada
probablemente no esté siendo lo brillante que han sido otras, cuando el equipo se debatió entre las dos o tres primeras posiciones, pero es una temporada donde el Barça de fútbol sale a los octavos, tiene 36 puntos, va a librar la temporada, yo creo que con cierto decoro, y no me cansaré de decirlo, este último tercio de temporada, cuando llegaron los problemas económicos y cuando verdaderamente tuvieron que tirar de los más jóvenes, gente como Mar, como Morales, como Villena, como José, como Juanvi, todos han dado la cara, quedó ese grupo de jugadores que se mantuvieron a pesar de los problemas económicos que había en el equipo, y entre unos y otros creo que van a cerrar una temporada digna en todos los aspectos, y lo más importante es ese trabajo que vienen realizando los pocos directivos que han quedado, en donde está Manolo del Salto, está Juan Nieto, está Luis de Moral, está Rafa, gente que lo está dando todo y gente que está peleando porque esta ciudad mantenga el fútbol sala con cierto orgullo en una temporada que, vuelvo a repetir, es triste, pero la realidad es que en deporte hay que saber estar a las dudas y a las maduras, y al conjunto del Manzanares le toca las maduras, o sea, le tocan las dudas en esta ocasión, que es la de los no demasiado buenos resultados, y creo que lo están afrontando con mucha dignidad, con mucho orgullo, y desde aquí queremos aplaudirles por ese trabajo que vienen realizando. Empate y victoria en la segunda B del fútbol sala masculino. En la segunda división femenina, las chicas del Salesiano Puertiano Fútbol Sala Femenino caían derrotadas 3-0 contra las líderes de la categoría, UCAM Murcia. Hemos hablado con su entrenador, con Óscar Díaz. No es malo, no es bueno porque perdimos, pero nosotros jugamos nuestras cartas y casi estuvimos a punto de traernos algo positivo. La verdad, era un partido muy difícil, y más en su cancha, y ya te digo, nos faltó pues muy poquito, quizás un poco de acierto en la segunda parte. Sí, porque en la primera parte es cuando llegaron los tres goles, ¿no? El 0-1 por mediación, el 1-0 por mediación de Consuelo, Clara en el minuto, Consuelo también. Bueno, explícamelo tú, porque los dos primeros goles llegaron en la primera mitad y ya en la segunda parte el 3-0 definitivo, ¿no? Sí, en la primera parte, los primeros 10 minutos, bueno, contuvimos bien el ataque de Murcia. La verdad es que Murcia tuvo la posesión del balón, tampoco vamos a decir que estuvo igualado. Fuimos capaces de conseguir que ellas solamente tuvieran opciones de disparo exterior, y a falta de 10 para el descanso nos metieron el primer gol, Consuelo, una jugada personal muy bonita. Quedando 4 para el descanso, nos hicieron el segundo. En la primera parte, la verdad es que no tuvimos muchas ocasiones. Sí. Anita tuvo una que podía haber metido con el 0-0, Mireia, pero bueno, no demasiadas. Pero sin embargo, en la segunda parte, con el juego de 5 y también en distintas situaciones de estrategia, con el 2-0 tuvimos muchísimas ocasiones de gol. Recuerdo ahora mismo Raquel Montes, Elena, Virgi tuvo 2 o 3 muy claras. Y no conseguimos meter. La verdad es que si hubiéramos metido un golito para afrontar esos últimos instantes nos habría venido fenomenal, porque quién sabe si hubiéramos podido traer algo positivo. Pero no fue así. Ellas estuvieron muy bien en defensa, tanto su portera como el resto de jugadoras. Y cuando ya el partido iba a llegar a su fin, a falta de 6 minutos, nos metieron el definitivo 0-3. Y bueno, buenas sensaciones porque el equipo dio la cara, que yo creo que un entrenador es lo que siempre debe exigir a sus jugadoras, aunque no nos trajimos nada positivo. Como me cuentas, estáis en estos momentos en Évora, estáis en Portugal, háblame un poco del torneo. Bueno, es un torneo, solamente participamos 3 equipos, es un torneo triangular, participa Universidad de Évora, otro equipo que está a 50 kilómetros de aquí, del cual no me atrevo ni a pronunciar el nombre, Julio, sí. Si hay algún portugués escuchándonos, no me atrevería a decírtelo. Y, en fin, son equipos de nuestra categoría, de segunda nacional, pero aquí en Portugal. Jugamos esta tarde-noche un partido y mañana tenemos el otro. Y, en fin, vamos a ver qué tal se da. Realmente son 2 entrenamientos más que vamos a hacer, 2 entrenamientos buenos y en fin, si ganamos bien, y si no, pues al menos seguro que lo habremos intentado.
Y dejamos la segunda división B de fútbol, la segunda división de fútbol sala femenino, y nos vamos a la mejor liga del mundo con el mejor resumen de la 26ª jornada liguera. Mañana le mostraremos el resto del resumen, pero hoy vamos a ver el Jumilla 1, Ribera Navarra 3, Palma Futsal 6, Marfil Santa Coloma 5 y Peñíscola 8, Lugo 2. We'll be right back.
Y antes de finalizar, como siempre, le mostramos la foto del día. La foto del día es del Fútbol Sala Deportivo Puertollano, que empataba a 3 el pasado fin de semana en tierras andaluzas contra Mengíbar, contra uno de los gallitos de la categoría. De hecho, ocupan la segunda posición en el grupo quinto de la segunda división B. Ya saben, nos pueden enviar sus fotografías a fotos@imastv.es. Y esto es todo por hoy. Tenemos que despedirnos hasta mañana, donde seguiremos dándole toda la información y la actualidad del deporte en la provincia de Ciudad Real. Hasta mañana, sean felices.